Muchos nacieron con un talento, con una voz que el mundo necesita oír. Y ahora ha llegado Los Acústicos de Andrés, un espacio que dará vida a tu voz. Bienvenidos. Eso, ahí estoy. Fuertes los aplausos, mi gente, qué bestia. Recibimos con mucho cariño a Johana Cobo. Les comento que es mi primita, así que bienvenida esta noche. Gracias por venir, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Andy. Te quiero con todo mi corazón, tú lo sabes. Qué orgullo estar aquí en tu programa. Sí, gracias. Igual, yo desde muy niños hemos estado hasta en la música, ¿no? ¿Sí recuerdas? Por supuesto. Y tal vez recuerdas cuándo empezó ese gusto de la música dentro de ti. Recuerdo que fue a los 9 años. Yo compartía con mi abuelito. Bueno, primero compartía con una tía. Me dijo, canta un poquito. Yo canté y me dijo, ¿cómo? Voy a avisar a tu familia. Y una vez que eso pasó, mi abuelito todas las noches me sentaba a cantar, me ponía sombreros, me hacía bailar. Entonces, ya en las reuniones familiares, como tú recordarás, ya era algo común hacerme cantar, que baile. Incluso con mi primita que me debe estar viendo, Jennifer, bailábamos. Sí, justo eso quería mencionar, porque, bueno, en las reuniones familiares siempre era infalible tú, tu hermana, ahí haciendo... Bueno, yo también a veces con la guitarrita, y disfrutábamos así, ¿no? Y ahí creo que nació esto... este sentir de la música y bueno, esa como dicen, viene la sangre, la música en la sangre, ¿no? Entonces, bueno, esta noche estamos de lujo con una artista de lujo que ha pisado unos escenarios increíbles. No sé si es que nos puedes comentar un poco. Bueno, sí, he hecho un poquito de todo. He estado en la Casa de la Música, he estado en tarimas del municipio de Quito, he cantado en Radio Canela, en Radio América. Bueno, has pisado todos los escenarios de Quito. Dando gracias a Dios, sí. Y ahora... En teatros también te he visto que has publicado, ¿no? Sí, sí, he estado en el Teatro San Gabriel. He estado... Bueno, vamos a estar también porque tengo un proyecto súper importante con mi hermana. Ella también canta, es violinista, es una gran artista. Claro. Nos unimos para hacer un proyecto súper importante. Ahora juntas, en agosto, ya tenemos otra presentación a la cual les invito a todos. En el Teatro San Gabriel. Qué bueno, eso sí es una primicia. Así que fuertes los aplausos. Y bueno, ahí... Si nos estás viendo, ahí te comprometemos a que vengas también al programa. Así que tenemos a mi otra prima también que le hace el violín, canta también, toca la guitarra. Uch, es una música completa, así que le comprometemos a que venga también. Bueno, arrancaste con una canción de Los Kid, pues, ¿no? Sí, es una canción que realmente la grabé. Hicimos toda esta cuestión musical con un gran productor, Vinicio. Y bueno... No tuvimos la oportunidad todavía de grabar el video. Estaba ahí, entonces es una primicia realmente. Sí, es una primicia. La tengo ya grabada, en este momento la hicimos en vivo, pero falta todavía el videito que creo que lo voy a sacar de aquí porque está muy chévere, el estudio está súper bueno. Ya sabe, aquí estamos para servirle y cómo no a la familia, ¿no? Bueno, ahí escuchan ahí los aplausos, hemos venido con público presente, así que... Desde que convocamos a que vas a venir, se han vuelto locos también ahí en las redes, compartiendo y cosas así. Así que mándales un saludo ahí a tus fans. Muchas gracias a todos mis seguidores. Realmente no me puedo quejar. El apoyo es muy grande. Estoy muy agradecida con la gente que me sigue, con la gente que sigue mi carrera, mis proyectos. Muchas gracias a todos. Les mando un gran abrazo y gracias por conectarse esta noche tan importante para mí. Bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Así que yo también te sigo, veo tus proyectos, así que es un gusto que estés aquí en el programa. Y yo quería preguntarte, y sé que también quieren conocer nuestros acustiqueros, ¿por qué el gusto de la música del recuerdo? La edad también debe ser. Bueno, no es desconocido para nadie que ya sobrepasamos los 30 años hace rato. Claro. Es una música que creo que la llevamos en la sangre, que nuestras madres nos dejaron de herencia y que sobre todo nos lleva a otros tiempos, ¿no? Una música que de las que ya, yo digo, ya no sale mucho. ¿Sí? Entonces, representa, creo, todo el amor, la decepción, todo lo que uno quiere cantar. Entonces, es importante para mí que esa música... ¿Y a qué más le cantas más? ¿Al amor o al desamor? Híjole, me fregaste. Pienso que la mayoría de veces le he cantado al desamor sin darme cuenta, eso sí. Sin darme cuenta, no porque le quiera cantar al desamor, porque creo que hay mucho amor en mi vida en este momento, pero no sé, ha sido algo que ha salido bien. Sí, ya ha salido. Somos morelios los ecuatorianos. Eso sí, eso sí. Bueno, a mí también me gustan los románticos, las suavecitas, pero... Bueno, por ahí estamos, ¿no? Por esa onda. Así que bueno, ahorita vamos a hacer un mix, ¿no? Un poco amplio. Sí, realmente, bueno, todo lo que se trata de mi carrera, no solo hago música del recuerdo, en realidad canto de todo un poquito. Todavía no me he decidido por un ritmo musical. Canto cumbia, salsa, baladas del recuerdo, música nacional, bueno. Pero lo hace bien, ¿no? Lo hace bien. Así es extenso, pero hoy quisimos que sea una noche romántica. Sí, sí, hoy es noche de baladas, del recuerdo, así que si es que estás ahí, te gusta, ahí comparte y dale like, ¿no? Aquí no hay aplausos virtuales, pero sí hay los likes y también pueden escribir, que ya tenemos un segmento donde vamos nosotros a leer los comentarios y los saludos. Así que les dejo una vez más con Johana Cobo, con un mix que les va a encantar, seguro que sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Brindo por ti, por mí, y que tú seas muy feliz. Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás. Brindo por este final, de nada vale llorar. Es como un sueño que puede terminar. las cosas que yo sentí. Yo brindo ahora por ti, por mí. Amor, amor, tú bien ya sabes por qué me voy. Y aunque este amor hoy no pueda ser, yo te lo juro que volveré. Brindo por ti, por mí, y que tú seas mi feliz. Palmas en casita. Luego del colegio siempre me esperaba él, por ese camino largo de un amanecer, con sus manos blancas hacia barcos de papel. Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer. Adolescente vuelvo hoy a recordarte en mi canción, a renacer en el silencio de la flor. Los chistes absurdos, adolescentes tiernos contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron, y me dejabas el sabor. Cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol. Que yo aún te sigo amando, mi guitarra está llorando. Llevarás esta canción y así sabrás, igual que yo, que hoy solo son lágrimas por tu recuerdo. Quisiera amor que tú sonríes, poder ser yo tu alegría. Quisiera ser como un gorrión y andar tu piel buscando amor. Solo son lágrimas por tu recuerdo. Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz. Porque me duele despertar sola en la casa si no estás, siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás, quién en tus brazos mimarás, quién a tu lado dormirá. Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy, en ese cuarto donde ayer nos confundimos piel a piel. Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar, quiero que vuelvas como ayer. Estoy cansada de llorar. Por favor, me siento sola. Solo quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad. Yo no te puedo olvidar. Llora corazón, que ya todo me da igual, amor. ¿Con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Llora, llora corazón, qué silencio, qué dolor. Amor, qué soledad. Hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer. Otros ojos miran. digas al querer, si fuera como ayer, cuando el amor nació, besándonos en la lluvia nos mojó. Soñar ya nunca más con flores ni champán, ni el fuego calentando en el hogar. Por eso lloro. Llora corazón, amor, respóndele. ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Si fuera como ayer, cuando el amor nació, besándonos lluvia nos mojó. Soñar ya nunca más con flores ni champán, ni el fuego calentando en el hogar. Por eso llora, llora corazón, amor, ¿con quién está? Llora, llora corazón, amor, respóndame. Bravo, bravo. Fuerte los aplausos, qué bestia. Gracias. Qué hermosa voz, siempre admiré tu voz, esa entrega en el escenario, al público, a la familia, todo. Qué chévere, primero que estés acá. Bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo están los proyectos? ¿Qué tenemos de nuevo para más adelante? Bueno, realmente me siento muy bien. Qué bonito estar aquí otra vez. No me canso de repetirte. Qué lindo realmente ver esto que has hecho para la música, para el arte. Los proyectos son, como te dije, estoy haciendo un proyecto con mi hermana en el cual vamos a hacer un dúo, vamos a tener un marco musical, vamos a hacer música latinoamericana y música del recuerdo. ¿Y en dónde podemos encontrar tu música? Todavía no tengo una página oficial de mi música, realmente yo dejé la música hace mucho tiempo, tú lo sabes muy bien, me despeché realmente, no sé qué pasó por mi cabeza. Dejé la música durante 10 largos años y no pensé volver. Entonces, no hice redes ni nada por el estilo. Mis redes son un poquito antiguas, de cosas que no tienen nada que ver con la música. Pero de un tiempo atrás, más o menos será unos 3 años a lo mucho decir, volví a la música y parece que Dios quiso que sea así porque volví con fuerza y dando gracias a Dios estoy con bastante trabajo, bastantes proyectos y me siento muy contenta de haber regresado. Qué bien, y nosotros también obviamente, así que... también te he visto que has estado haciendo de jurado en programas de televisión, etcétera. Se me olvidaba. Perdón, son tantas cosas a veces que hacemos los artistas que realmente cuando a uno le preguntan, a uno como que se le borra el disco. En verdad, estuve haciendo de jurado en Tu voz Rose Wind. Aquí nos mando un saludo súper grande. Fue una experiencia muy bonita. Estuve de jurado junto con Gaby Cárdenas y con Jorgito Cela, que bueno, es un músico de... muy alta categoría, realmente le admiro mucho, igual a Gaby le admiro muchísimo, son artistas muy grandes, entonces les mando un abracito, un beso. Qué chévere, ¿y tú eras la juez buena, la juez mala? ¿Cómo eras? A ver. Creo que yo era la buena, Gaby era la mala, ¿eh? Jorgito y yo éramos buenos. Era bien hachera, entonces. Sí, Gaby era la que... Te desafinaste, menos Chao. 3. Chévere, y veo que todavía sigues ahí con tu vida fit y todo eso. Sí, realmente, bueno, como saben también algunos de mis seguidores que siguen mi página, también estoy dedicada al deporte, soy instructora de Stevia aeróbic, seguí se me fue la palabra clave, me especialicé en entrenamiento para mujeres, entonces... Sí, estoy contenta con eso. También lo he abandonado un poquito porque el que mucho abarca poco aprieta. O estoy en la música o estoy en el deporte. Realmente le di bastante empeño al deporte durante algunos años, pero ahorita que ya estoy volviendo a la música, entonces he dejado un poquito de lado esta cuestión del mundo fit. Pero o sea, toca estar ahí dándole un poco, sí, un poco. Si no, no alcanza el día, diga. Sí, sí, pero realmente experiencias que me han servido de mucho. Sí, ha sido bastante fructífero para mi vida, para mi día a día cotidiano. Entonces, no, feliz con lo uno y con lo otro. Qué bueno, y bueno, más adelante en cuestión de proyectos vamos a darles una sorpresa, así que no se desconecten. Vamos a hacer un dúo ahí, vamos a ver qué tal sale, así que no se desconecten y dennos su cariñito ahí, escríbanos, que el próximo segmento vamos a leer los comentarios y vamos a mandar saludos, seguro que sí. Les dejo una vez más con Johana Cobo, con su melodiosa voz que nos acompaña esta noche. Muchas gracias. Bravo. Quisiera encerrado nunca y estar mirándolas, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir . Gracias. Bravo, bravo. Qué hermosa canción. Yo le recuerdo mucho esa canción ahí en las reuniones que hablábamos y también obviamente a gusto personal de las personas que se han ido, ¿no? Dedicada a esas personas. Así que bueno, vamos a leer los comentarios. Muchas personas se han conectado, wow, tienes mucha gente que te quiere, que te estima, muchos seguidores. Bueno, voy a leer algunos comentarios porque son muchos y bueno, creo que vamos a contestarles todos, ¿no? Vamos a tratar. Vamos a tratar. Aunque sea les escribimos, si es que no avanzamos a leerles, ¿ok? Bueno, dice Jessy Gallardo Super, mandémosle un saludo. Hola Jessy, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Jennifer Alejandra dice, la mejor ñaña, te adoro, dice. Yo te amo, mi amor. Muchas gracias por estar conectada. Ya sabes que siempre te tengo en mi mente y en mi corazón. ¡Oh, corazoncito! Dice Elsa Díaz, bien, bien, Johana, lindo, y aplausos. Muchas gracias, Elcita. Dice Eduardo Irazábal, orgullo de todos, abrazo igual, primo Andy, dice. Abrazo, primo. Te amo mucho. Dice Wilson Loberti, saludos a Los Acústicos de Andrés y a todo su equipo de producción, apoyando al talento nacional. Ok, bravo, saludos, brother. Nos dice Marco Cobo, la excelencia presente en Los Acústicos de Andrés, productor Andrés Studios y el gran equipo de audio, video y sonido de Films Corporation, y la voz espectacular y muy profesional de Johana Cobo. Gracias Marquito, te amo. A ver, ¿quién más nos ha escrito? Caro Andrade dice, mi yo siempre hermosa, te adoro. Mi carito, te amo mucho, gracias por estar aquí siempre. Tú presente, gracias. Ok, bueno, nos escriben de Guayaquil, mira, dice Mercy y Arizala. Saludos Acústicos de Andrés y a todo el equipo, felicidades, Johana Cobo, linda voz. Gracias Mercy, muchas gracias. A ver, Paola Irazábal dice, te amo. Te amo, Pablo. Qué lindo. No sé cuál diría. A los dos. A los dos. A los dos. Este Filosábal también dice, felicidades primos, ¿eh? No, saludos, Tefi, te quiero mucho, te amo. Dice Edgar Roberto Galindo, dice, siempre maravillados con tu actuación muy linda y profesional. Gracias Edgar, muchas gracias. Y bueno, muchos mensajes más, a ver, ¿seguimos? Un poquito. A ver, un poquito más, a ver. Dice Yadi Yaribella, te dice. Gracias Yadi. Francisco Vélez, excelente Paquirris. Se equivocó de la Igual gracias. Espectacular, dice. Andrés Estefanía, la mejor, dice, te adoro. Gracias, mi Andy, hermosa, te quiero. Ya, Paola Irazábal dice, mi persona favorita, te amo. Te amo, mi amor, yo también, eres mi persona favorita. Ok. Bueno, este es el momento de los saludos, así que les mandamos un saludo a toda la familia, sé que están conectados y ahí apoyando ahí a Johana, bueno, y ahora se se incluyen al apoyo también del canal de Los Acústicos de Andrés, así que les decimos que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue todas las notificaciones de lo que subimos a la página. Y todos los martes a las 8:30 estamos transmitiendo en vivo, y ahora esta noche, que es muy especial, obviamente, por la presencia de Johana Cobo. Ok, ¿tú tienes un saludo que darles? Bueno, sí, me quedo aquí de largo, pero rápidamente, mi papi, mis papitos de parte de mi familia, en especial mi papi, feliz día, porque bueno, ya pasó, pero todo el año es el Día del Padre, el Día de la Madre. Gracias por estar presentes en nuestras vidas, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a las personas que están más cerca, a nuestros grandes amigos que están siempre presentes en estos momentos. Quiero yo mandar un saludo grande a Carito, a Brian, al equipo de Roswell, que son grandes amigos de nosotros, Jorgito Cela, a mi hermana, que le amo con todo mi corazón, y bueno, un montón. Si me estoy olvidando de alguien, mil disculpas, pero realmente soy afortunada, tengo mucha gente que me quiere. A todos mis seguidores, muchas gracias por estar presentes, y a ti, primito lindo, ¿cómo te amo? Gracias, yo también, gracias por venir. Y bueno, yo quiero aprovechar este espacio de saludos y quiero mandarle también un saludo a Jean Paul Zavala, que él está en Estados Unidos, es un artista, un gran amigo mío. Hoy leí una noticia que me gustó mucho, y mira, este 23 de junio y 1 de julio Jean Paul Zavala será el primer ecuatoriano en presentarse en el Hard Rock Café en Miami, Florida. Wow. Imagínate. Felicidades. Es un acontecimiento histórico, así que, brother, siga ahí, como te dije en la mañana, te mandamos toda la buena vibra y todo lo que necesitas para que le sigas rompiendo por allá. Así que saludo desde acá, desde Ecuador. Desde ahora nos está siguiendo, así que ahí aprovechamos el saludito también. Bueno, entonces, les damos la sorpresa. Dale. ¿Qué dices? ¿No más? Bueno. Encantada de la vida. Vamos a ver cómo. Para mí, el honor más grande, cantar junto a mi primito. Primera vez. ¿Primera vez? Sí, ¿no? O sea, primera vez así, algo tan formal. En la casita ya. Nuestra familia ya nos conoce, pero esta es la primera vez que vamos a presentarnos frente a ustedes, las personas que nos siguen, las personas que están frente a nuestro trabajo. Hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signar. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez, y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió decidió que ya no más. Y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Bravo. Bueno, salió. Qué chévere, Primita, muchas gracias por venir, que esta es tu casa, ya sabes, desde hoy en adelante ya eres parte del equipo de los acustiqueros, de los muchas artistas gracias. Que han venido acá. Este es el programa número 24. Wow, o sea, seguimos, es como un bebé recién nacido, pero ahí estamos creciendo. No, pero te auguran muchos éxitos, realmente es un muy buen trabajo. Yo he estado en estudios y tales y realmente no le pides favor a nadie, está súper chévere, es algo que te va a hacer triunfar mucho, yo lo sé. Muchas gracias. Y cuando estés desde allá arriba... me pegas la jaladita. No, al revés, al revés. Bueno, ¿y qué consejo para terminar les darías a las personas que han pasado lo mismo que tú, que han dejado, imagínate, 10 años la música y que saben que ese bichito está ahí, que tienen que hacer? ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero que les puedo decir es no dejen el arte, no dejen lo que les gusta hacer. Nunca es tarde, mil veces se me pasó por la cabeza, ya es tarde, ya dejé, ya pasó mucho tiempo, nunca es tarde. Realmente el momento propicio es cualquier momento, el momento en que ustedes decidan, en que ustedes se sientan, y ni siquiera completos, porque hay veces que uno no se siente preparado, pero realmente solo hace falta dar el primer paso y el resto viene por añadidura. No se rindan y sigan siempre adelante. Ok, o sea, es dar ese paso, ¿no? O sea... No pensarlo tanto, ya me lanzo y qué hago, no, sino darlo y como tú dices, empieza a sumarse, hay un productor, un músico y empiezan a nacer nuevamente el sueño, a renacer. Exactamente, cuando tiene que ser, cuando debe ser, es y punto. Es decir, si tienes el talento, si Dios te mandó con ese talento, es porque tienes que hacer música y yo pienso que no se tiene que dejar y si ya se dejó, regresar. Un paso a la vez, sin pensar, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Simplemente ir caminando poco a poco y las cosas se van dando. Así es. Y más que nada, la música es la que te llama. O sea, es como que tú estás ahí tranquilo, pero la música dice, no, tú eres de este equipo, venga. Así que bueno, eso es todo, chicos, mis acustiqueros. Ya saben, todos los martes a las 8:30 por este canal. Muchas gracias, Joy, por venir, por acudir a la invitación. Sabemos también nosotros que vas a tener mucho éxito y te auguramos también bastantes bendiciones y ya sabes, puedes contar con nosotros para cualquier lanzamiento, para cualquier cosa, están las puertas de esta casa abiertas para ti. Muchas gracias, Andy, muchas gracias a todos los que conforman tu equipo. Qué lindo que me hayan invitado y realmente me siento muy orgullosa de estar en un proyecto tan lindo, sobre todo que sea tuyo. Gracias. Así que nos vemos para el próximo martes a las 8:30. Chao, chao, chao. ¿Cansado de repetir a cada rato tus videos por no recordar el texto? No te preocupes más, llegó la solución. Usa Prompter y graba con profesionales. En un mundo tan saturado de videos, de reels y de querer sobresalir entre la competencia, la calidad te hará resaltar y sobre todo te hará ganar tiempo. No gastes más horas y horas en hacer tus videos y repetir constantemente porque no recuerdas el texto. Usa esta gran herramienta acompañada de alta calidad audiovisual, con profesionales experimentados e impacta en tu audiencia. No pongas en riesgo tu reputación y la de tu empresa y llega a más personas en tus redes sociales. Esta solución está dirigida a empresarios, influencers y emprendedores que desean llegar con un mensaje claro, directo y hacerlo de manera rápida y eficiente. Contáctanos. Los Acústicos de Andrés.